Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, viene nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda. Hoy tenemos, según la presentación de la iglesia, el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 35, del 4 al 7a. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra del Señor. Queridos amigos, esta es la primera lectura que hoy la iglesia nos ofrece desde el profeta Isaías. Primera cosa que nos dice, anilabegeguete, no sean cobardes, anipende amirite, peñe mombareteque, pepeniñe aue, peña pemañá, pejechá, peyemba, epalabibotá, mogoto palapio guatata peina, yeikua ponajagüere, peñandillara, yandipusinoja, peñandillara, yepa, hoy me jañanendive. Pero esto, queridos amigos, tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque si no, después, al final, no estamos en este camino de lucha y de empeño. Sean fuertes, no teman. Miren a su Dios, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y les salvará. Se despegarán los ojos del ciego. Entonces, queridos amigos, en la medida en que ñande, ayer para ayer, pues ya y veían de llanare, en la medida en que ñande, ya y mindu, uja y cuaja, ya y bueno, coan y ese añe muita, veían de llanare, añe en caramata, es en dapo y moishu. Aquí vienen las consecuencias. Siempre este desquite, entre comillas, de Dios quiere decir bondad. El desquite de Dios en realidad no es una maldad. El desquite de Dios, ay, omeña de bey por nada lleva. Pica tu añan de movi, ajá, pica tu abey. Omeña de pepe arore. Se despegarán los ojos del cielo, del ciego. Los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo. Lleva. Pero quiere decir que el tiempo mesiánico, la presencia de Dios en nuestra vida, hace que todo se cambie, pero se cambie siempre en positivo de acuerdo al plan de Dios. Volvemos enseguida, queridos amigos, y pedimos la bendición del Señor para este día, que nos ayude, que nos bendiga y que nos acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.